Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Sí, está bien, pero importante porque el micrófono. Ahora estamos con este. Debería escucharse bien, pero está entrecortado. Creo que se puede solucionar porque ahora debería escucharse más todavía. ¿Mejor? ¿Cambió algo? ¿Se escucha más? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor? Ahora se me escucha bajito. Súper al máximo. Más bajo que la música de fondo. Dame un segundito. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Y este deberíamos subirle. Buenas, ahí estoy solucionando el problema del micrófono. Ahora rápidamente lo. A ver, ahora se me escucha mejor. Debería tener un poco más. Ahí va. Ahora sí se escucha mejor. Bien, 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 bien. Bueno, bárbaro. Deme responder. Estamos hablando hoy con las chicas. Hace como 2 meses que no hago un Deme responde yo. Porque creo que el último lo hicieron ellas. Y antes de eso, habíamos empezado un Deme responde. Y creo que fue cuando el gordo mordió cable internet. Hablando de eso, el gordo ya. Ahora tenemos un protocolo para evitar que los gatos muerdan. Ah, fue Vecna. Para evitar que los gatos muerdan cable internet. Así que está todo bien. Vamos a ir con unos anuncios. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, a ver, a ver. Gracias a todas las personas que pasaron ayer a ver el nuevo capítulo de Expedición Helada. Estuvo súper intenso y van a tener diferido el próximo martes. Además, tal vez sea el último el próximo. O el anteúltimo, está muy cerquita de concretarse, al parecer. Este sábado 17 íbamos a hacer el stream de manualidades, pero debido a situaciones de conocimiento público que está atravesando la ciudad de Rosario, vamos a moverlo para el domingo 25 a las 2 de la tarde. Para los que no estén enterados, hace varios años ya venimos con un problema ambiental grave en la ciudad, ahora voy a charlar más de eso. Y nos pareció responsable asistir a la convocatoria para ayudar a hacerlo visible. Así que proponemos un fin de nomás y de paso, si estaban buscando cositas de rolito, le mostramos que pueden encontrar en la tienda WJ Láser. Le dejamos su link en el chat para que puedan encontrarlo y contactarlo en su Instagram. Ahí va. El domingo 18 vamos a andar por el evento del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se celebra en Rosario. Vamos a pasar y saludar y chusmear qué cositas pueden encontrarse por ahí. Así que si están por la zona, esperamos verlos y que vayan a jugar rolito con gente copada con los grupos que hay ahí. Va a haber de todo. Si tienen la suerte de pasar por el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, la verdad, mucha gente amiga del canal. Y como embajadores de D&D Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, compartir memes y enterarse de las novedades. Le dejamos el link ahí. Muchas gracias. Realmente nos ayuda si van y bueno, le dan seguir y todas esas cosas al grupo de Facebook, sobre todo los grupos de embajadores. Bien. Entonces, antes de irnos a esto. Para cualquier persona que haya llegado recién, la idea del Deme Responde es charlar un poco de rol, bien distendido, un lugar para hacer preguntas, tal vez, o de gente que no se anima a preguntar por otro lado, o gente que recién empieza y quiere disolver algún tipo de problema que tiene. Háganla, yo la voy a responder con lo mejor que tengo, espero poder estar a la altura, y eso es todo. En cuanto al problema ambiental que estamos hablando, para quien no sepa, Rosario está envuelta
por el río Paraná. Y del otro lado está Entre Ríos. De hecho, hay un puente que conecta Rosario con Victoria, que es el pueblo vecino de Entre Ríos. Hay una gran parte de campo que se llaman los humedales, que tienen su función en el ecosistema del lugar, pero el problema es que no son terrenos protegidos. Tengo entendido que son propiedades privadas, y la técnica que usa esta gente para hacer que su tierra sea construible es quemarla. Cuando queman grandes pedazos de tierra, y ese humo viene derecho para acá, Rosario. Así que durante toda la pandemia, nosotros teníamos, además de la pandemia, el humo de esta gente acá. En los últimos meses, esto empeoró muchísimo. Ayer, de hecho, fue el momento de mayor contaminación que jamás tuvimos. En un momento, tengo entendido que sobrepasó los límites de mundiales de contaminación aérea, sería. Y ya nos estamos cansando. Está muy difícil. No hay ningún tipo de ayuda que se esté llevando a cabo por parte de ningún tipo de organización. Las empresas no están aportando tampoco nada. Y se están alcanzando los límites de la paciencia. Ya pasaron 3 años y no se puede. Durante estos 3 años nos levantábamos tosiendo, nos levantábamos con la garganta seca y la nariz llena de moco, la tierra. Salís a caminar por la calle y se te llena la cara de ceniza. Hay gente que tiene le cae ceniza en el patio como si fuera nieve negra. Es realmente insoportable. Ya no hay forma de mantener esto. No sé, creo que el público en general tampoco tiene idea de quiénes son estas personas. Hay nombres que andan vueltas por ahí, pero lo cierto es que esto tiene que terminarse ya mismo, así que vamos a ir ahí. Si ustedes quieren de alguna manera aportar este problema, compartir información al respecto o promoverla en sus círculos ayuda muchísimo, porque es insostenible. Hay hospitales al lado, hay sanatorios, consultorios y muchas cosas que están al lado del río, donde choca el humo de primera, y hay gente muy en riesgo ahí, incluso bebés, ancianos, etcétera. Así que decimos basta, y si nos quieren ayudar, por favor, compartan todo esto. Hay un montón de información en todos lados. Es horrible lo que nos están haciendo. Pero bueno, antes de irnos voy a volver a esta parte. Si quieren preguntar sobre esto, yo tengo un poco de información. Por suerte podemos googlear un poco y meternos más ahí. Pero mientras tanto, si tienen preguntas, tírenlas por el chat. Vamos a responderlas con lo mejor que se pueda. Mientras tanto, voy a comentar un poquito de algunas cosas que están pasando ahí en la cataverna. Hasta que haya preguntas. ¡Ah! Quedaron unas preguntas. Ahora un ratito las vamos a responder. Son las preguntas que quedaron sin responder del stream donde el gato mordió el cable internet. Yo estaba re enojado. Yo estaba re enojado. Bueno. Aria, tiene una pregunta. Mando pregunta. Tiene esa pregunta. Hay una. ¿Quién ganó y arregló la avalancha? Para quien no sepa, estamos jugando como una aventura en el pasado de nuestra aventura principal. Chris se fue a Uruguay a visitar a su familia y aprovechamos y jugamos en el mundo donde estamos jugando, pero en el pasado, y para conocer un poco de los NPCs y qué sé yo, y están jugando una aventura en los enanos y qué sé yo. Y apareció Vidarleana, que es un NPC importante para el grupo. Todavía no sé, queda una sesión, van a ser 2 sesiones nomás, porque ya para la próxima Chris está de vuelta y vamos a seguir con Anurem. Vamos a ver qué tal. Otra pregunta de Bachi. ¿Va a haber más precuelas de Anuren? ¿Tendremos del Jardín Expedición? De Anuren
Creo que es la única que puedo responder y sospecho que sí. Si se vuelve a dar esta oportunidad de que alguien no puede jugar, podríamos jugar escenas del pasado, del mundo, que están buenas, son divertidas, me sacan un poco de la línea principal de historia, de tener que estar súper preocupado de ir enganchando todas las cosas de la historia, de los NPCs y recordar todos los poderes que tienen, porque suelen ser personajes, ahí está uno de los, suelen ser personajes más chiquitos, más, y historias mucho más, más reducidas en magnitud y etcétera. A ver qué dice la producción. Nada. De Jardín y de Expedición no tengo ni idea, la verdad. Como que tal vez, no lo sé. Ahí ya cada DM va a tener que responder al respecto. ¿Quién ganó en el arpón, Juan o José? No, no me acuerdo ni a palos. Es también una pregunta de Jardín. No, de Expedición. Bueno, si tienen más preguntas, tírenlas por ahí. Vamos a ver qué se puede hacer. Mientras, voy a ver las preguntas que quedaron de hace 2 meses. Si las personas están acá, gracias por esperar. Gracias por la paciencia. Romers versus The World preguntó: jugué un par de veces rol, soy nuevo en esto y me gustaría aprender. Por eso, Charmy me recomendó el canal. ¿Cuál sería lo más fácil para empezar en esto del rol? Lo más fácil para empezar con esto del rol. Creo que lo más importante es elegir un juego. Hay muchos que están, entre comillas, recomendados como juegos iniciales o juegos más sencillos, por una cuestión de que son mecánicamente más accesibles. Y otros mucho más complejos, que sí, ya, esos no recomiendo empezar por ahí, por ejemplo, Burning Wheels o los. O los que nacen de Burning Wheels, tipo Burning Empires, etc. Porque lo mejor que puede pasar cuando recién empiezan a jugar rol es que se sienten a jugar. Es una actividad que hay un montón de gente dando consejos, nos incluimos en esto, hay un montón, pero un montón de información ahí. Pero lo cierto es que el mejor acercamiento a esto es simplemente sentarse e intentar contar una historia lo mejor que se pueda. Entonces, hay que elegir un juego. Buscar alguno de los más fáciles, entre comillas. D&D quinta edición es una buena opción, empezar a nivel 1, sobre todo porque hay muchas misiones ya construidas que son de kit iniciales o de las cajas, esas que viene todo para empezar a jugar. Incluso ahora está la de Spelljammer Academy por si quieren jugar Spelljammer. Y si no, otros juegos también dentro de todo simples. Fiasco es un sistema raro, pero una buena acercación, un buen acercamiento a lo que es el juego y a las dos actividades que tiene dentro de dirigir y jugar. Y así hay una variedad más. San Ignatus, ¿cómo funcionan las cárceles en Waterdeep? ¿Tienen juicios y cómo puedo sacarlos de la cárcel? ¿Puedo dar más contexto si hace falta? Bueno. Esta es una pregunta muy difícil porque depende, imagino, mucho del contexto. No estoy seguro si hay un suplemento de cárceles o de algún lugar que haga referencia a la parte legal. Pero esta es una de esas charlas que hay que hablar con el DM. Sacarlo de la cárcel, como bien comenta acá el chat Lordi, hacer un escape de la prisión, un prison break, siempre es divertido. Hacer planes, acá se puede jugar con la mecánica de flashbacks para ayudar al desarrollo de la historia, que siempre es divertido. Hacer tipo un asalto o un heist. Pero siempre ahí depende del contexto. En cuanto a cómo funciona la cárcel, es una pregunta muy específica. Porque tal vez el DM entiende de una manera muy especial cómo se regula la cárcel, cómo es el día a día de las cárceles. Hay que ver ahí. Bueno, y Vaquero, que en aquel momento preguntó: el otro día en un TikTok un chico daba una idea de una aventura donde al inicio y al final se viese un personaje relatándole los hechos a un niño
que fuese creciendo durante las sesiones. ¿Has visto o hecho algo parecido y qué opinas de esa idea? ¿Crees que sería divertida o sería aburrida por ocurrir en otro tiempo? Inicio y final de las sesiones, claro, por las dudas. Está buena esta idea. Lo que hace es como... Bueno, hay una película basada en un libro que se llama The Princess Bride. No estoy seguro cómo es en español. La Princesa Prometida, me parece que es. Que es un peliculón. Es una aventura excelente. Y empieza con un abuelo leyéndole la historia al libro. Para mí me parece un recurso muy tierno y muy, muy explotable, porque podés ponerle muchas cosas a la parte del narrador y la persona que escucha. Siento que si bien hecho es divertido, bien ejecutada puede ser sumamente genial y le va a dar a los personajes algo más. Porque tal vez es un NPC que ellos conocieron en el pasado, o que van a conocer antes, o que conocen, y les da un vínculo más con ese NPC. Y eso puede ser algo bueno o malo, porque además, conforme vos vas desarrollando la narración que le está haciendo a esta persona, y a este niño, podrías, digamos, elegir en dónde le das énfasis en la historia, y tal vez cuenta al lado como que los personajes son los buenos, o no, o como que los personajes son lo peor. Y ahí vas jugando con tipo el corazón de los jugadores a ver qué es lo que va a decir esta persona. Creo que es una gran idea. No es algo que haría siempre, lo recomiendo hacer, súper súper recomendable, pero hay que ir jugando con eso. Acá está, Psycho Killer. Ha pensado hacer un video explicando la clase de Gunslinger. ¿Sabes qué? No. No, porque siempre fue medio molesto el tema de las armas de fuego en D&D. Y lo cierto es que me olvidé del Gunslinger, absolutamente me olvidé. Recién ahora me acordé cuando estamos jugando en Escuadrón Avalancha. Uno de... Agustín me dijo, che, quiero jugar un pistolero. Y yo dije, ah, de una, dale. Y ahora dije, hey, está interesante la clase. Dispara bastante fuerte. Tiene una mecánica interesante. ¡Wow! Casi se me cae la luz. La atrapamos. Tiene una mecánica interesante con esto de... ¿Cómo se llama? En español lo tradujimos como coraje o agallas. En inglés es grit. De eso que tienen los pistoleros. Pero lo que me gusta es que podés hacer tipo el tiro del águila. Y yo imagino cuando haces ese tiro, atrás se pone un águila brillante al estilo Bravestar. Tipo fuerza de oso. Pero no, ojo de águila. Ojo de halcón. Y tenés un par de truquitos así con disparos. Lo que me gustó fueron las mecánicas de cómo se recargan las pistolas y eso. Así que tal vez puede ser. Johnny, ¿quién gana mano a mano? ¿Un ghoul o un sangre débil? Mirá. Estoy seguro, digamos, que depende mucho el ghoul de quién está tomando la sangrita. Pero, que la vemos a destrucción, generando problemas. Por otro lado, de la misma manera que un ghoul puede ser muy poderoso, los sangre débil también. Y los sangre débil, digan lo que quieran, son más vampiros que los ghouls. Así que mi dinero está en el sangre débil, pero nunca se sabe. Siempre depende de muchos más factores, sobre todo los dados. Usarda, duda curiosa. ¿Algún juego de rol que te encanta la habitación, pero odies su mecánica? Postdata, está bien, señor León, lo noto resfriado. Gracias. El tema del resfrío con nosotros es el humo. Desastre el humo, después vamos a charlar un poco más de esto. Algún juego de rol que me encante la ambientación, pero odies la mecánica. Yo creo que la respuesta más fácil de esto es La Llamada de Tulu, pero hay otros, digamos. La Llamada de Tulu es un juego al cual yo le tengo muchísimo cariño. Me ha dado horas de diversión, pero horas, millones de horas de diversión, millones, no sé cuánto. Montones de horas de diversión, pero las mecánicas son muy molestas. Si jugás con gente que ya conoce el juego, es deslizarse.
anda todo bien, saben todo el mundo que está pasando en todo momento. Ahora, cuando jugás con gente que recién arranca, es muy difícil entrar en ese ritmo en el que todos saben qué va a pasar cuándo y las mecánicas no interrumpen el rol. Tipo, che, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, hace esta tirada, tiro. Salió 43. ¿Cómo leo el resultado? Generalmente la pregunta es esa, ¿cómo se lee el resultado? Porque tenés tres formas, tenés que decir, bueno. Y la llamada Tulu tiene eso para mí. La hoja de personaje tiene un montonazo de números, pero un montonazo de números. Hay dos tablas, hay una que va creo del 1 al 100 y otra del 1 al 50. Y otro que me pasa es Al filo del imperio de Star Wars, que es el manual nuevo que usa dados raros. Que son dados raros. Son dados con símbolos específicos. Y las tiradas son con símbolos. Mi problema es que primero todavía no leí el libro. Y segundo, me molesta un poco que requiera un set de dados muy específico para jugar. Tal vez al jugarlo, como que con esos dados es simplemente mejor el juego. Realmente añaden diversión. Pero si solo, digamos, limita el acercamiento al juego, me parece medio molesto. Probablemente sea como Mutant Year, que Mutant Year Zero usa dados con símbolos, pero te dice, bueno, si no tenés estos dados, podés usar el dado de 6, estos así los podés leer. Probablemente tenga eso, pero todavía no leí bien el manual. Así que voy a decir esos dos. Porque, ¿sabés qué? Últimamente, con esto de leer los manuales, estoy encontrando muchos manuales de juegos que los sistemas son bien simples o están basados en otros. Y se comparten muchas cosas y es fácil de entender. Creo que lo que anda medio ahí en el medio flotando para mí, en mi caso, es lo que es Powered by the Apocalypse o PBTA. Porque todavía no tuve una cantidad intensa de juego con ese como para realmente leer bien las situaciones donde se aplican las tiradas y donde no. Pero fuera de eso, la llamada de Tulu y al filo del imperio. La llamada de Tulu de 100. ¿Qué fue eso? Destrucción, salí de acá. Pero destrucción. Eli. Para Lion y quien guste, ¿cuál creen que es el aspecto de masterar una sesión de rolito más difícil? No vale decir organizar los horarios, que es la más fácil. Sí, bueno, vamos a sacar a organizar los horarios. Yo creo que a la hora de sentarse a jugar, en mi caso, me cuesta mucho empezar la sesión, de serio. Darle play a la cosa es lo que más me cuesta. Por eso generalmente empezamos con las escenas del capítulo anterior, que es el momento donde yo entro en el juego, en el mundo. Tipo, ahí León está cargando. Arriba de mi cabeza está el símbolo. Y por eso se encargan los jugadores de esa parte también. Pero volviendo a la pregunta, iniciar es la parte más difícil para mí. Pero en lo que es masterear en general, yo creo que es encontrar el modo en el que vos vas tranquilo. La ansiedad, la responsabilidad, el miedo, todas esas cosas que conllevan exponerse frente a un grupo van a estar presentes. Y espere, si ustedes lo pueden resolver mejor, pero siendo mi caso y mucho de lo que conozco, es difícil mantenerlo. Pero llega un punto con un grupo con el que venís jugando ya hace tiempo que le encontrás el ritmo, vos sabés dónde está el punto clave. Y bueno, a veces llegar a ese lugar es difícil. A veces incluso conociendo el ritmo te cuesta por el día, porque tuviste un mal día. O a veces te pasaste el ritmo y vos estás re arriba y los jugadores están esperando algo más cotidiano o algo que se esperaba. Yo creo que esa es, encontrar el ritmo en el que tu discurso de DM y el discurso de los jugadores entran en contacto y anda todo bien. Medio raro decirlo así, pero creo que es el momento más lindo, digamos. Cuando eso pasa, cuando se conecta, digamos, tu forma de dirigir y la forma de juego del grupo,
Sale todo andando porque las reglas son parte de la narración está constante, los roles es inexistente y juegan una hora y hicieron de todo. La historia avanzó muchísimo. Yo creo que encontrar es encontrar el flujo. Espero haber podido responder algo entre todo eso que dije. Bachi, ¿cuál de las últimas mecánicas raras que implementaste en Arum te gustó más o repetirías? Usamos cosas raras, ¿eh? Yo creo. Bueno, la de los asaltos, los heists de flashback, esas cosas. Siempre me gusta, pero ya hicimos una. Y de hecho, después él me recordó que fue hace un montón. La última que hicimos, creo que fue la última. No me acuerdo cuáles fueron algunas de las últimas que hice. Estoy medio perdido en esa parte. Pero esto de los flashbacks que estamos haciendo me está gustando. Va, los flashbacks, de lo de las escenas de la vida de los NPCs antes de la aventura. Me está gustando muchísimo, muchísimo. Creo voy a disfrutar todavía más jugar a los NPCs que ustedes conocieron por estas partes, porque van a tener mucha más información que antes no tenían forma de dárselas. Pero sus personajes no lo saben, ahí está la magia. Ah, ahí está. Lo de la pelea de la taberna fue excelente. Eso fue buenísimo. Y las tiradas del viaje psicodélico me gustaron, pero siento, digamos, que es una escena. A mí me pareció una gran idea y creo que la ejecución estuvo correcta. O digamos, yo la siento bien. Me quedé satisfecho con cómo se dio esa escena. Pero la pelea en la taberna en esa isla. Siento que recuerdo muchas más risas de todo el grupo en general. De todas las cosas que pasaban y estar a los gritos, eso creo que logramos, digamos, el disfrute del rolito en conjunto máximo. Sí, eso estuvo genial. Seguimos. Eli, ¿cuál es el homebrew usado más disfrutado dentro de las campañas de la taberna? Bueno, las peleas de la taberna fue un homebrew, fue un. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero lo tenía. Era una persona que había inventado el sistema de peleas de taberna, que está bueno porque en lugar de usar la vida de los personajes, usás la estamina, es tipo el cuánto se la aguanta. Y la idea no es nunca pelear a matar, es pelear hasta que dejar inconsciente o cansado o fuera de combate. Y vos le podés agregar cosas en el medio. Lo que yo hice fue, además de ese sistema, vos podés ejecutar golpes que. Usar tus golpes te cansan y podés hacer golpes que cansan al otro o que le interrumpen su turno. Pero además yo lo que hice fue que la taberna funcione dentro de la pelea como una guarida y tenga acciones. Y esas acciones de la taberna. Esas acciones de la taberna eran tipo, bueno, gente llevando cerveza, alguien metiéndose en la pelea, botellas que volaban. Y eso le añadió ca más caos a los ya caóticos sistemas. No sé cuál es el más usado o más disfrutado dentro de las campañas de taberna, porque además estamos. Yo me voy a estoy casi seguro que en Vampiro. El tema de la llamada por teléfono, que se pueden comprar con puntos de canal, aporta muchísimo a la historia. De hecho, el otro día lo charlamos. Y sí, está buenísimo. Por si no saben, digamos, en el jardín, después de la pausa, durante el stream, se activa una recompensa, que es que vos la compras y elegís un personaje. Y a ese personaje le suena el teléfono. Y tienen que rolear esa llamada, porque Lordi les dice, che. Te suena el teléfono a vos. ¿Y quién es? El número desconocido. Y justo generalmente suena el teléfono en el peor momento de todos los peores momentos posibles. Ahí suena. Y es una persona que genera otro problema. No, rara vez es una solución. Y eso fue buenísimo. Yo creo que
que le aporta una bocha a la historia. Y sin tanto. No hay nada de mecánica ahí. Solo rol. Solo 100% rol. Y es buenísimo. En Expedición estuvimos usando las supervivencias que le salvaron las papas a los personajes. Eso estuvo re bueno. Porque además, el tema justo de las supervivencias en Expedición es que no es que superen la tirada. Los personajes tienen que narrar qué es lo que pasa. Y eso es buenísimo. Le cambia el control narrativo durante un instante y es muy divertido. Creo que eso. Y seguramente uso muchas reglas homebrew, sobre todo para críticos y mecánicas que a mí me gusta ignorar o modificar. Pero creería que son esas. A mí me gustó mucho la taberna y bueno, esas dos en Vampiro y en Expedición. Bachi, ¿cuál de las aventuras de Radiant City te gustó mucho? Tomate, gracias por el raid. Qué grandes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Justo estamos charlando de Radiant Citadel. Todavía no leí todo Radiant Citadel. Ahí hay un martillo. Volvemos. Resulta que a la camarita se le rompió el pie. Además de que me olvidé el micrófono. ¿Dónde está? Vamos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está? No terminé de leer Radiant Citadel. Pero hay muchas cosas muy lindas. El arte de Radiant Citadel me encantó. Lo que sí leí de Radiant Citadel es la aventura de Alastor, que le hicimos la entrevista justo con Tomate y con Puel, el equipo de Notis Dragones sería. Y me encantó la aventura. Pero además, fue buenísimo el escuchar a Alastor hablar sobre ella, digamos, qué es lo que lo inspiró o qué es lo que le gusta y las razones por las cuales hizo lo que hizo. Uno de los monstruos que tiene ahí es un ojolote gigante de fuego, creo. Que buenísimo, sí, dale, vamos con todos los. Son animales hermosos, así que. Así que esa aventura de él tiene eso. Re buena onda. Y creo que hasta ahí, porque es lo que más leí. Me salté Radiancita, lo voy a decir. Todavía no lo terminé, ya lo voy a terminar. Adria, ¿qué mecánica rara de alguno de los sistemas que leíste más te gustó? Hablando de Mutant Year Zero, el sistema que tiene de construcción de base está muy divertido. En ese juego, están los videos ahí en nuestro canal, pero la idea es la siguiente. Vos son un grupo de exploradores de una tierra destruida y tienen que salir a encontrar cosas, medio tipo Fallout o algo por el estilo. Pero bueno, hay mutantes. El tema es que también. Grande, Javi. El tema es que también tenés una base. Vos salís de tu base, vas a buscar cosas, volvés o vas a pelear y volvés. Tu base es como tu centro de mando. Y en la base vive gente. Y la base la podés mejorar, le podés incrementar las defensas o la producción de cosas o los recursos de ahí para construir otras cosas. Y eso está muy interesante como para, digamos, irte de aventura y seguir manteniendo eso. Porque cuando volvés se unen las dos y los personajes de repente tienen un lugar mejor para dormir, enfermerías y cosas por el estilo, que ayudan mucho, digamos, a salir por la Western. Y creo que es un sistema muy fácil de aplicar a cualquier lado, porque no te molesta en nada lo que estás haciendo afuera, digamos. Simplemente agrega un pedazo de mecánica porque podés incluir en cualquier otro juego. La verdad, Mutant Year Zero, súper, súper recomendable. Muy fácil de arrancar a jugar y que salga todo mal. Y súper divertido. Cuando yo creo que es uno de esos juegos que la tentación de usar los poderes no es grande, pero en el momento que alguien los usa, lo usan todos y ahí se arma el despelote máximo. Porque sí. Grande, mandale saludos a la hacedora de túnicas. Bueno, siguiendo, hablando de Mutant Year Zero, aprovechando
Que la zona es un lugar inespecífico. ¿Qué lugar del país te gustaría usar para esa zona? Yo creo, y esto tal vez, digamos, estoy, digamos, un poco moldeado por mi lugar de origen, pero la Patagonia sería un lugar genial, un ambiente árido, con grandes extensiones de tierra. Podés elegir tanto montaña, planicie, desierto, hay ríos. Pero yo creo que me iría más cerca de las montañas. No sé si Neuquén, un poco más abajo, para que se destruya todo, todo. Sí, esa zona. Lo que vendría a ser San Martín de los Andes, por ahí. Neuquén, sí. Que es un lugar hermoso. Hay tipo montañas, cerros, riscos, colinas, bosques. Hay un lago gigante que debe estar lleno de... Si es una zona tipo Mutant Year Zero, súper despelote, digamos, súper despelote. Sí, esa zona. Porque además, suena un lugar. Si no es Mutant Year Zero, es un lugar hermoso, así que sí. Calamarino elegante. En alguna campaña usaste gigantes en su hábitat. ¿Algún consejo para rolear criaturas de tamaño gigante? Sí, en varias aventuras usé gigantes en su hábitat. Por las dudas, digamos, dentro de lo que es el lore oficial de D&D, cada gigante tiene en el nombre un lugar. Por ejemplo, el gigante de las colinas, el gigante de las montañas, el gigante de las nubes. Si no, tenemos algo un poco más complicado como el gigante de fuego, que son gigantes que generalmente viven en algunos de esos lugares. Si querés mucha más información sobre gigantes, te recomiendo el Retumbar del Rey de la Tormenta. Este es un libro armadísimo para jugar gigantes con el lore oficial. Pero en cuanto al roleo de estas criaturas, hay... Tenés que elegir bien, digamos, qué es lo que para ellos representa el tamaño. Digamos, si solo por ser más grandes y más fuertes son superiores a todos los demás, es posible que sean un poco pedantes o ignoren las opiniones de las criaturas más chiquititas. Si no es el caso, si son un poco más inteligentes y estén atentos, qué sé yo, seguramente consideren los riesgos que tiene. Lidiar con criaturas más chiquitas. Por ejemplo, los gigantes de las tormentas o de la. O de hielo. Hay uno de los gigantes. En el Retumbar del Rey de la Tormenta está la jerarquía de los gigantes. Que no es muy difícil. Va desde más chiquito a más grande. El gigante de las colinas, el más chiquito, el más tonto. Y el de las nubes es el que más arriba está. Pero el que menos se mete en los problemas. Así que creo que el gigante de las tormentas. No me acuerdo, uno de estos gigantes grandotes. Son de los gigantes inteligentes. Lo más importante para mí cuando vas a jugar una raza de este estilo, cualquiera que sea, no hace falta que sean gigantes, es que tengan una cultura desarrollada. No hace falta. Que solo estén ahí, sino que estén ahí y hagan algo. Por ejemplo, es muy común que en la cultura de las criaturas pequeñas, humano, mediano, bla, 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 haya una taberna y en la taberna hay música. Y en la taberna, además de música, bueno, está la comida y la bebida. Hay un montón de culturas llevándose ahí. Se sabe que en la taberna hay charlas, se intercambian secretos y qué sé yo. O, digamos, si vas a un templo, digamos, se pueden esperar gente rezando, haciendo algún tipo de rito o escribiendo algo relacionado con los dioses. Pero, si vas a hacer los gigantes y que los personajes vayan a conocerlos, tiene que haber algún tipo de cultura de ellos. Tal vez algo más extraño, no tiene que ser exactamente lo que uno esperaría o algo fácil de entender, algo raro que para ellos represente mucho y lo respeten.
Santuli, sigamos. Espero haber respondido algo. Es un poco difícil el tema de la cultura. Ahí veo que Fede tiró un consejo copado. Ojo. Pero para mí es esa parte importante. Identificar cómo perciben el tamaño los gigantes. Digamos, esto de soy más grande que vos, soy mejor que vos. Un poco algo mucho más desarrollado, como es tener algún tipo de organización social, etcétera. Santuli, ¿qué poderes tiene Vecna y en qué contexto podría darse un encuentro? Un jugador de mesa tiene como objetivo destruir a Vecna. Bueno, es un objetivo alcanzable, dirían algunos. Ahora en D&D Beyond está, debe estar el PDF por ahí, lo que se llama el dossier de Vecna, que es todo lo que tiene Vecna en quinta edición. Ahí va a estar toda la información que necesitas para rolear a Vecna, usar los poderes de Vecna, usar los objetos de Vecna y destruir a quien quiera que se le acerque. Ahora, es súper peligroso. Es re difícil. Es algo que... Perdón. Pero salí de acá. Va. Deja de destruir todo. Ahí está. El dossier de Vecna se llama. Creo que es así. Dossier de Vecna. Búscalo así, debería aparecer. Está en D&D Beyond. Debería ser gratis también. Está todo ahí. En cuanto a querer destruirlo. Y en todos los canales que vas a encontrar de rol, sobre todo los que estuvieron, digamos, en el vivos en la o más o menos actualizados en la última temporada de Stranger Things, hay información de Vecna. Nosotros tenemos un par de videos. Tomate hizo el suyo. Y seguro hay más en todos lados. Todos salimos a decir: yo sé quién es Vecna y miren lo que hacemos. Lo que tiene interesante también el dossier es que está el dibujo. Me re gusta el dibujo de Vecna. Es muy copado. Como objetivo de campaña, es buenísimo el eliminar a Vecna. Porque es una persona súper astuta. Es un villano realmente interesante de tener presente. Probablemente, digamos, parte de querer destruir a Vecna es... Yo trataría de hacerle entender esto al personaje. Bueno, vos querés destruir a Vecna. Ok. Que el personaje se dé cuenta que Vecna es muy poderoso como para ya matarlo ahora. Entonces, que se dé cuenta que tiene que crecer en poder, empoderarse mucho hasta poder enfrentarse a Vecna. Entonces, tiene una razón para salir de aventura. Algo tipo, Goku, voy a pelear, a ser más fuerte para ganarle el que sigue. Algo así. Santuli, y viendo que viene bien con el ritmo de las preguntas, va de nuevo la pregunta pendiente que me debe León. ¿Qué pregunta que nunca te hicieron te gustaría responder? Oh, ahora hay que pensar. Interesante. Estoy seguro que va a ir cambiando esta respuesta. ¿Qué pregunta no me hicieron y me gustaría responder? Así es, ¿no? Creo que la pregunta es, ¿qué es lo que menos me gusta de la taberna? Hoy es esa pregunta. ¿Qué es lo que menos me gusta del canal? O de todo lo que conlleva la taberna de rol. Si bien, digamos, es un proyecto hermoso, que no puedo dejar de, no, no deja de sorprenderme para nada y nos trae cosas maravillosas todo el tiempo, es realmente exigente. Es un proyecto que nos demanda
un montón. Que nos demanda un montón. A todas las personas, a todas las personas que se suman al canal, ya hay trabajo para hacer. Y hay cosas para armar. Y cosas para desarrollar. Y digamos, Bachi, Luciana y yo, que estamos desde el principio, tenemos, digamos, un poco más de entrenamiento en esto, pero no deja de ser difícil. Siempre nos gustaría, digamos, que nos sea más fácil tener menos tareas, etcétera. Y pero por otro lado, también, digamos, tenemos una visión muy marcada sobre lo que queremos. Entonces, la exigencia que tiene el canal en nosotros, nosotros también la tenemos con el canal. Y es una pelea muy muy fuerte. Nos cuesta, y a veces nos quejamos. Hay que hacer esto hoy. Bachi siempre nos mantiene ahí en línea y también se queja. Y también es algo que nos sale. Amamos este proyecto, pero es re difícil llevar a cabo. Y cuando vemos. Cuando vemos que a la gente el recibimiento que tenemos, cuando vemos los comentarios en los videos, los chats ahora mismo, la interacción que generamos en Instagram, de un proyecto, digamos, que está llevado a pulmón extremo, no sé, es realmente gratificante. Es muy lindo ver eso. Se siente muy bien encontrarte con gente que dice: che, empecé a jugar rol por la taberna de ustedes. Me reencontré con mi grupo de rol hace mucho tiempo. Eso siempre nos alegra. Y es algo que siempre, siempre comentamos. Hey, nos escribió tal. Diciendo que pasó esto. Ah, de hecho tengo una anécdota yo. Hace poco nos escribió el canal mi primer DM. Mi primer DM de cuando yo tenía 11 años. Esto es hace casi 23, 24 años. La última vez que hablé con él fue la última vez que jugamos rol. Y nunca más hablé con él. Y fue un reencuentro re lindo. Él encontró la taberna. Él volvió a mi pueblo original, a Puerto Madryn. Y se armó un grupo de rol. Y dice, el grupo de rol encontró la taberna de rol porque estaban buscando material. Me encontró a mí y nos escribió diciendo: che, León es este, porque yo jugaba con él. Y tuvo como unos flashbacks así para atrás. Yo lo recuerdo como un gran DM, sin miedo, sin vergüenza a gritar o a rolear personajes dementes. A él le gusta mucho la llamada de Tulu. Yo creo que una de las razones por la cual la llamada de Tulu para mí es tan importante es por él, digamos, porque fue muchas de las cosas que jugué salieron de ahí. Él me regaló mi primer manual. Fue un momento espectacular. Y le debo un montón. De hecho, le agradecí porque dije: mirá, gracias por invitarme a esa mesa. El rol es una gran parte de mi vida y ahora me dedico a compartirlo. Así que sí, creo que esa es la pregunta. Es tan exigente el proyecto que a veces cuesta muchísimo llevarlo a cabo, pero es muy gratificante. Y les agradecemos a todas las personas que se suman acá al chat para tirarnos preguntas, para interactuar con nosotros, para todo, ¿eh? El cumpleaños fue una locura. Todos los eventos donde fuimos siempre nos recibieron bien y es un placer poder compartir esto con ustedes, porque nuestra vida sería completamente diferente sin esto. Es algo también que charlamos en la taberna cuando nos juntamos a jugar vampiro, porque otra cosa que tal vez no se conoce es cómo es la taberna en persona. Porque las personas que nos vienen a saludar nos saludan, charlan todo con nosotros y se van. Pero cuando estamos en persona, es un grupo recontra cariñoso. Es re lindo jugar. Sobre todo cuando jugamos vampiros, que es cuando más nos juntamos. Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué lleva? Siempre buena onda. Cuando vienen los chicos de Buenos Aires, Adria, Poel y todo eso, un despliegue de cariño que no se puede creer. Siempre con buena onda, siempre con la mejor. Y si no, bueno, cuando nos juntamos a grabar, la parte grabar, a veces grabamos Luciana y yo y son los videos más aburridos porque solo somos dos.
Pero cuando viene el Bachi, por ejemplo, ahí salen un montón de blooper, ahí sale de todo, un montón de estupidez. Pero bueno, esa es la. Espero poder haber respondido esa pregunta. Tal vez en el futuro cambie la respuesta. A ver. Gracias por todo el cariño del chat. Toma 30. Hey, Fede. ¿Cuál fue el gigante más copado que roleaste o viste rolear? Ahora mismo los únicos gigantes que tengo presentes son los de Anuren, que son absurdos. Ay, cuando viene Chris también, perdón, me olvidé de mencionarlo, porque él ahora está en Buenos Aires. Puel, Adria, Chris, están allá en Buenos Aires. Espero no olvidarme a nadie. Perdón si me olvido a alguien. Bueno, como decía, los gigantes que tengo presente ahora son los de Anurem, que son gigantes que viven en el mar y son enormes, ¿no? No hay una jerarquía de gigantes para nada. No, creo que son los únicos gigantes que conocieron hasta ahora. Y tienen vida súper extraña, pelean con monstruos ahí del coso. Y la aventura, una de las aventuras que tuvimos fue que había un gigante que estaba teniendo un problema re grande. Y ellos tuvieron que meterse adentro de la boca del gigante y pelear con unos bichos que tenían adentro del cuerpo. Para curarlo. Y pelearon contra microbios que estaban afectando el cuerpo del gigante inmenso. De su tamaño, o sea, era lo peor. Y estuvo re divertido eso. Después gigantes, ay, no me acuerdo ninguno. ¿Qué más? A ver. Ah, una vez, en una aventura pasada, tuvieron un ogro. ¿Era un ogro? O uno más, bueno, era un bicho grandote. Que se lo encontraron en el camino. Ellos tenían una caravana y uno de los obstáculos era que estaba el ogro ahí. Y el ogro no estaba peleando, estaba sentado, pero ocupaba todo el espacio. Cuestión que el ogro quería, lo único que quería era que le cuenten historias. Y al único que mandaron a contar historias fue el paladín. Entonces le empezó a contar las historias del templo. Y era un paladín de Heimdall, así le contó historias de Odín y de los dioses nórdicos. Ahí está, Tok se llama. Y quedó maravillado, él no había escuchado nada. Y él tenía un espadón grande. Entonces, después de un rato largo de charla, el ogro salió convencido de que quería ser un paladín. Y se unió al pueblo. Él quería ser un paladín como el paladín de Heimdall. O del otro, no me acuerdo. Y se volvió un personaje re importante para la historia. Es uno de esos NPCs queribles que todos recordamos con cariño. De hecho, en un momento de la aventura hacemos un salto al futuro muy grande porque por algo de la historia, y ellos no estaban. Y cuando llegan al pueblo, lo primero que ven en la puerta es una estatua de Tok, que decía algo, murió en batalla el paladín de Odín, Tok, no me acuerdo qué. Y fue un momento re duro para todos. Pero Tok estaba en todos lados. Había que poner la cara y ponía, había que ayudar y ayudaba. Además siempre quería conocer, era muy curioso y quería preguntaba. En un momento era insoportable, digamos. Pero bueno, súper divertido. Era muy fácil de usar y siempre aportaba algo. Y tenía una historia súper oscura además, que ellos pues habían encontrado y habían hecho algo al respecto, no me acuerdo. Bachi. Se viene la campaña de Avatar en la taberna. ¿Qué podés adelantarnos? ¿Cómo es? Como exclusivo para el stream. Y de paso, ¿cuál fue tu época favorita de la serie? Bueno, vamos de a poco. ¿Qué se puede adelantar? Bien. Lo que se puede adelantar es que va a ser durante la época de Aang. Esto sería cuando la nación del fuego atacó. Todavía no me decido si es antes o después de que Aang se despierte. Eso todavía no lo sé. Ya lo vamos a decidir. Pero va a ser ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para mí explicar esa época. Porque está el dibujito. Están los cómics y los leí. Pero creo que para todos en general es más fácil entrar por Aang. Después vemos para dónde va. Porque yo estoy seguro que me va a gustar mucho esto. Así que seguramente voy a seguir dirigiéndolo o jugarlo en lo posible.
Así que sí, va a ser durante esa época, que es la Guerra de los 100 años, antes o después de Aang despertándose. Y va a haber, bueno, tres personas jugando, como en los streams de la taberna. El 3 es el número de la suerte en jugadores, parece que sí. ¿Cuál fue mi época favorita de la serie? Lo cierto es que yo soy fanático de las dos partes de que sabemos que más públicas de Avatar. En los cómics hay otros desarrollos. A cualquier persona interesada les súper recomiendo leer los cómics porque son lo mejor que hay. Y son re ra se leen re rápido los cómics, porque hay tan poco texto, que ya fue. Pero lo que tiene es que son también en momentos diferentes. Avatar es como más. Es mucho más aniñado. Es más. Al ser el protagonista, un niño y todo su grupito son niños, las decisiones son mucho más, entre comillas, fáciles de hacer. Ellos saben quién es el malo, pues es el Señor del Fuego, que claramente es malo. Y ellos son los buenos, porque no son el Señor del Fuego y están en contra de lo que quiere ese tipo. Entonces, el desarrollo de los personajes pasa por otro lado, es mucho más emocional. En cambio, Korra, que es una persona mucho más adulta, los villanos que se enfrenta a Korra son moralmente complejos. El primero dice: "Hey, los Benders se creen lo mejor del mundo, seamos todos no Benders y que sea igual para todos". La otra: "A los espíritus hay que usarlo como una máquina, porque usamos todo el resto como máquina, ¿por qué no vamos a usar los espíritus?". Bueno, y así hay un par más. En ese sentido, Korra es un viaje un poco más oscuro, pero mucho más adulto. Y también me encanta eso, lo que hace. Es más fácil, sobre todo para mí, es más fácil decir: "No, Aang es lo mejor que hay", porque yo era un niño cuando pasaba la serie. Entonces lo veía a Aang y decía: "Ah, yo tengo su edad, yo quiero tirar aire por las manos". Pero Korra me parece brillante también, por donde se lo mire, hermoso. Y además, lo que tiene Korra es que te muestra el desarrollo del mundo de una manera impresionante. Así que no tengo. Simplemente me gusta Avatar. Todo Avatar anda bien para mí. Tal vez ese sea un problema, ¿no? Pues seguramente tiene unos huecos por ahí. Pero vamos a arrancar por Aang, que es más fácil, y después vemos. Por las dudas, para quien no sepa, el juego plantea que se puede jugar en cinco épocas, que es Kyoshi, Roku, la Guerra de los 100 años, Aang y Korra. Es que eso está buenísimo, porque está toda la información de todos los lugares. Eso es genial. Bien, Joker in the House. Hay algunos proyectos a futuro en términos de stream por diferentes sistemas manuales, por ejemplo, Hombre Lobo, Tulu, La Leyenda de Cinco Anillos o Warhammer, etc. Bueno, está Avatar, que es el más próximo. Y es un sistema diferente, es un Powered by the Apocalypse. Me gustaría. Para los otros juegos, una de las cosas que nos pasa es. Yo a veces tiro esta de que. De conocer al DM del juego. Por ejemplo, yo sé que Lordi es el DM de vampiro, una persona que le encanta el juego vampiro, está muy dedicado, muy atento. Y cuando vos jugás con él, vampiro, vos ves que disfruta dirigirlo, o disfruta jugarlo muchísimo. Y me ha pasado durante mi vida encontrarme con otros DMs de juegos. Por ejemplo, el DMs de Hombre Lobo, DMs, personas que le fascina Hombre Lobo, se dedican a Hombre Lobo, y te cuento una historia de Hombre Lobo maravillosa, que vos decís: "Fua, loco, ser Hombre Lobo es lo mejor que hay y lo peor que hay". No solo es tipo ir a pelearse contra máquinas en otra dimensión. No, es como duro, difícil, complicado, violento. Me ha pasado con varios juegos que encontré juegos y encontré gente, ¿cómo es?, interesada o dada a dirigirlos, pero no encontré, por ejemplo, Changeling. No encontré una ningún. No me encontré yo con ninguna persona. Con ese nivel de fanatismo a Changeling como en otros juegos. Que los hay, yo simplemente no lo conocí, nada más. Entonces, ¿cómo lleva esto a la pregunta? Me encantaría que haya más streams de otros juegos en la taberna. Sí, sería re lindo que el canal esté prendido toda la semana con diferentes cosas de rol.
y la gente, qué sé yo, que quiere ver Cinco Anillos se conecte los sábados y vea una partida de Cinco Anillos. Sería buenísimo. ¿Qué está pasando acá? Ah, nada. Pero por ahora solo vamos a jugar Avatar el próximo. Y algo que decimos siempre, a nosotros armar un stream nos tarda, nos toma mucho, mucho, digamos. No es fácil para nosotros arrancar un stream así nomás. No es armar el overlay listo, hay que tener el grupo, hay que sesión cero, hay que organizar la aventura, la persona que va a dirigir tiene que tener preparado material. Porque en el fondo, si bien queremos compartir nuestras mesas de rol, también digamos queremos entretener y no es menor ese objetivo. Cuando dirigimos en la taberna es también para el público, para que digan, no, ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo esa persona? Entonces, nos gusta que haya una dedicación. Así que. Y no mucha gente. Cuando digo no mucha gente, digo dos personas se nos acercaron a querer armar un stream. Adria y Lordi. Así que sí, nos encantaría que haya más, pero siempre es más difícil conseguir DMs de juegos. Una vez que tenemos los DMs, también es difícil conseguir gente que quiera jugar en stream o que tenga, digamos, principalmente los horarios disponibles. Así que el proyecto futuro ahora es Avatar, que es un sistema basado en Powered by the Apocalypse. Y tengo que admitir que Tulu siempre está ahí. Buzarda. ¿Cuál es la mejor raza de D&D y por qué es el plasmoide? El racismo contra los elfos está justificado. Y vamos a empezar por la segunda parte. El tema del racismo contra cualquier raza es que hay como mucha fantasía ya escrita que se dedicó a plantar ese racismo y hoy estamos cosechando esas semillas. Volviendo a la raza de D&D, es el plasmoide porque el plasmoide es lo mejor que hay. No, no, yo no puedo explicarle nada más a nadie cuando me dicen, ah, yo quiero jugar cualquier cosa que sea un plasmoide, yo me sorprendo. Por otro lado, entiendo, yo tengo este fanatismo por los plasmoides y entiendo a la gente que tiene fanatismo por otras razas. Y nunca les diría nada porque no quieren jugar al plasmoide. Yo lo veo al plasmoide. Y sé que me gusta porque es muy estúpida la raza. A diferencia de todas las otras razas, como que me cuesta mucho verlo al plasmoide, digamos, como algo no gracioso. Pero también, digamos, ¿cuántos personajes en chiste terminaron siendo los más serios al final de la aventura? ¿Son lo mejor? Sí, son seguramente lo más divertido que hay para jugar siendo una ameba. Pero los GIF, los hipopótamos, son impresionantes también. Además tiene. Jugar con un hipopótamo así súper imponente, gigante, tiene su lado lindo por parte del rol. Yo siento que el plasmoide va más por el lado del chiste, que lo vas a tener, ¿eh? Va a haber un montón de momentos graciosos que vas a poder tipo hacer mocos y cosas de moco. Pero va a haber otros momentos donde, qué sé yo, el Goliath o el Warforged tengan sus momentos de brillar también. O incluso de hacer chistes. Así que sí, para mí es el plasmoide y estoy seguro que es el plasmoide, pero entiendo el cariño hacia las otras. Yo sé que Chris, por ejemplo, le tiene mucho cariño a los enanos. Son una raza generalmente presentada por su hermandad, su unión, su cultura de rústica, pero avanzada, su dedicación al oficio y de esa manera son presentadas así como como los enanos unidos. Pero y estoy seguro, a mí en algún momento del pasado me encantaban los enanos. Y mi raza favorita probablemente fueron los enanos durante un tiempo. Pero después apareció otra estupidez. Y bueno, tuve que cambiarlo, ¿no? Para mí la raza favorita cambia con el viento. Cosa de moco. Bueno, parece que no hay más preguntitas.
¿De qué iba a contarle yo? Yo había dicho y dejé de contar una anécdota. No me acuerdo. Otra, importantísimo con el plasmoide y con cualquier raza extraña. Si van a jugar un plasmoide, avísenle a su DM antes de hacerlo. Es trabajo del DM decir que sí. No, eso no lo vamos a negar. Es. Quiero hacer esta estupidez. Dale, vamos para allá. Ahora. Es difícil. O por lo menos. No es solo. No es algo sencillo, digamos, tener un. Gracias. Gracias por el sub. Qué grande. Por ejemplo, si en un setting vos no pensaste que iba a haber plasmoides y no tenés ganas de que haya plasmoides y viene un jugador y te trae uno de esos, ¿cómo de nuevo podés decirle, che, mirá, todo bien, pero no quiero, o nada que ver, o qué sé yo, jugá cualquier otra cosa? Y está en su derecho. Siempre y cuando se hable, está todo bien. Si le cae de sorpresa y te dice que no, también. Bueno, hay una pregunta de Fede. ¿En qué setting? ¿Cyberpunk, Noir, Steampunk, Dieselpunk, Prehistoria? ¿Te gustaría jugar algo y todavía no jugaste? A ver. O Cyberpunk jugué el juego. Así que voy a descartarlo. Prehistoria no recuerdo haber jugado. Dieselpunk nunca me llamó la atención, Dieselpunk. No estoy seguro del todo si sé cuál es. Pero recuerdo que me han hablado de Dieselpunk como si fuera tipo Final Fantasy o algo por el estilo. No llamo atención. Steampunk, sí. Noir estoy seguro que jugué y dirigí, pero me encanta, me encanta. ¿Cómo es? Bachi estaba jugando un juego, que hay un juego, Black Sad. Estaba jugando Black Sad, vos sos un detective. Y estaba investigando, no sé, un asesinato, qué sé yo. Y es bien, bien clásica la historia. Estás en tu oficina, aparece una mujer, te dice que hay un alguien desapareció y ella está en peligro. Vos te pones a investigar y de repente terminás en un sótano donde hacen torneos de boxeo ilegales. Y vos tenés que hablar con uno y se pone picante todo. Tenés que escapar y terminás en una mesa de póker. En una habitación secreta de un hotel. Eso me encanta. Es una historia bien, bien. Incluso jugar esa aventura que acabo de decir. Buenísimo. ¿Qué setting? Ya a esta altura me gustaría jugar algo incluso cambiante. Como vendría a ser Rick y Morty. De hecho, hace poco me di cuenta. Me enteré que hay un manual de Rick y Morty. No el oficial. Otro donde podés jugar Rick y Morty. Y me refiero a. Bueno, hoy tenemos este setting y están estos problemas. Pum, mañana tenemos otro setting y están todos estos problemas. Y la conexión entre esos cosas es la relación de los personajes entre sí. No lo que está pasando alrededor. Que el cambio de setting no sea un problema, digamos. Eso me encanta. Y estoy pensando en alguno específico, tal vez prehistoria. No estoy seguro. Tal vez algo incluso más más basado en cultura o historia de este lado del mundo, ¿no? Más algo colonial o precolombino o toda esa época de ese lado, sí, algo ahí, por ahí. Gracias por esa pregunta, me gustó. Y sí, dice el pan es más tirando a Final Fantasy VII. A mí nunca me llamó la atención. Lo que sí, se ven copadas las espadas esas. Eso. No se lo voy a negar a nadie. Buzarda. Creo que esta pregunta ya la hicieron. Pero, ¿qué criatura del folclore argentino te gustaría usar en una partida? No sé si me hicieron esta pregunta. Y no estoy seguro, ¿eh? ¡Ah! Ya me acordé. De chico me contaron una historia que me daba miedo. Y me dio miedo durante mucho tiempo. Que era Chancho con Cadenas. No sé nada de la historia. Y recuerdo que cuando me la contaron,
Yo me olvidé completamente de la historia y lo único que tenía en mi cabeza era una imagen de un chancho súper demoníaco con los ojos rojos, recontra enojado, que iba corriendo y tenía cadenas y hacía el ruido de las cadenas y las cadenas chispeaban. Y me asustó esa imagen. No, no acuerdo la historia, no sé de qué se trata, pero el chancho con cadenas era un ser súper aterrador en mi infancia. Así que sí, esa. No tengo ni idea de qué se trata. Posta, no sé nada. Tengo que googlear la historia de Chancho con cadena porque seguro hay algo returbio ahí en el medio. Papá Manconet. Acá un hombre grande que recién ahora le picó el bichito de ID. Buenísimo, buenísimo. Me alegro un montón. Si tenés alguna pregunta, soltalas por acá. Bienvenido al hobby. Espero que puedan jugar un montón ahí, porque es súper divertido jugar. Y tan relajado, tan bueno es, que nada, los invito a disfrutar lo que es el maravilloso mundo del rol. Bueno, no queda mucho tiempo, tampoco hay muchas preguntas, pero vamos a quedarnos acá un ratito más. Ay, no me acuerdo. Estoy seguro que les iba a contar alguna anécdota y se me fue. Y se me fue. A ver si la producción me dijo algo. No. Bueno. Ya va a volver esa anécdota. O se perdió en el éter, ya. Fue. Quiero charlar un poco más de Avatar porque Avatar es buenísimo. ¿Qué se siente ser productor de rol? Bueno, para quien no sepa, el productor del stream es la persona que maneja la computadora con que se está haciendo el stream. Y actualmente yo hago de productor, creo que de todos los streams que tenemos en el canal, y disfruto muchísimo. Me encanta ser productor, estar atento a los overlays, el cambio de escena, la pausa, el outro, hacer el raid. Es muy muy divertido. Es muy divertido hacer el productor, porque ayuda muchísimo al stream. Muchísimo, porque es realmente una gran ayuda. Sin la producción no se puede. Y no tengo que esforzarme tanto. Los jueves son los más difíciles, porque los jueves estoy dirigiendo y produciendo a la vez. Cuando dirijo el jueves se complica muchísimo. Pero por otro lado, ya un poco estoy acostumbrado, es lo que venimos haciendo desde el principio, así que está todo bien. Ahora lo estoy haciendo y no hay que hacer mucho, porque justo el DM responde, no te exige nada realmente. Tenemos este overlay y vamos leyendo las preguntas que van pasando por acá, pero por ejemplo, cuando jugamos Vampiro Online, que teníamos el overlay de la oficina, el overlay de la ciudad y después cada personaje tenía su overlay individual con Lordi. Ahí tenía que estar súper atento a cambiar la escena, a cambiar el hambre por todos lados. Y estaba re bueno. Y me re gustaba, súper divertido. Sí, me encanta. A mí ser productor es genial. Ayuda muchísimo y aporta una tranquilidad al DM que es absurda. Porque cuando... A mí me pasa, cuando estoy el jueves dirijo D&D y tengo que producir, como que ya mi estilo de dirigir es re pesado para mí. Ir cambiando de overlay y estar atento a todo eso complejiza más. Pero a Adria o Lordi, por ejemplo, solo se tienen que encargar de jugar rol y dirigir y ya está. Y eso es maravilloso. Así que sí, producir es súper divertido. Sigamos. Buzarda. Vamos con preguntas de Avatar. Avatar favorito. Bien. Acá está re difícil. Está re difícil. Porque hace poco salió un cómic
que todavía no leí, que tengo que leer sobre los avatars anteriores. Pero estoy recontra re seguro que mi avatar favorito es el primero de todos. Avatar One es como... No era nadie y tuvo que hacer el crecimiento brutalmente solo, adquiriendo los poderes, desarrollando las técnicas, peleando la batalla infinita y perdiéndola. Buenísimo, buenísimo Avatar One. Avatar One. ¿Qué más? Kiyoshi es una bestia. Kiyoshi es como seria, es la más seria de todos los avatars. Y Roku es buenísimo. Roku es lo mejor. Roku es lo mejor. Roku es buenísimo también. ¿Y saben qué? Voy a decir Airo. porque Airo vas. Cuando hay una pregunta, ¿cuál es tu lo que sea de Avatar? La primera respuesta va a ser Airo. Y después la respuesta de verdad, digamos. Me compré. Hace poco fue la crack que estuvimos. Estuvo buenísimo el evento. La Crack Bamboo, un evento grande acá en Rosario. Y hay un local que tenía cajitas musicales. Y una decía Avatar. Y yo me fui y la escuché y no entendía de qué se trataba. Pero me la compré porque decía Avatar. Y la reproducía en la cajita musical y no entendía de qué se trataba. Y un día vengo acá a casa. Y me di cuenta que es la canción de Airo cuando canta a su hijo. En la que dice re triste. De vuelve a casa, niño soldado. Y ahora la tengo ahí. Y de cada tanto. Tin, 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 tin. Uff. Durísima. Yo pensé que iba a ser la intro o cualquier otra. No, es la canción más triste de la serie. El momento más pesado. Pero bueno, fue así. Acá hay otra pregunta. Papá Mangoner, ¿qué raza barra clase es tu favorita de ID? Preguntó una de la noche. Hace poco estábamos charlando. Esto es muy reciente, salió hace muy poco. Pero salió una raza que se llama Plasmoide, que son unas amebas. Porque salió en un manual del espacio. Entonces están estas cosas. Pero si no, mi raza favorita de los manuales clásicos son los dracónidos. Sobre todo el azul, porque me gusta tirar rayos. De eso estoy re seguro. Es de hecho, probablemente, la respuesta que más veces di cuando me preguntaron raza favorita. Y clase favorita va variando. Ahora estoy muy muy enganchado con los druidas, por ejemplo. Los druidas estos que se transforman en animales. Creo que es el de la luna. El círculo de la luna. Así que sí, esos. Santuli. Hay un formato de rol que, si mal no recuerdo, se llama Super Fácil, entre comillas. Que tiene una forma de armar los personajes que me encanta porque es literalmente hacerlo el 100% como quieras. ¿Lo has probado? ¿Qué te parece? No lo probé, no estoy seguro de qué estás hablando. Pero lo voy a buscar. Hay un sistema que conozco así, que es... No creo que sea ese. Que es el que... Que se usa en Burning Empires, que lo charlábamos con Lordi. Que vos tenés que armar todo el mundo, armar civilizaciones, armar un montón de cosas y tenés que armar tu personaje. Y no me acuerdo, creo que estábamos hablando de Warhammer Fantasy, ¿era? O uno de estos Burning Wheels. Que si te armabas un orco, lo que pasa durante la creación del personaje es que vos vas haciendo tiradas y vas eligiendo cosas que le pasaron a tu personaje durante su vida, antes de empezar a jugar. Y una de las cosas que le podía pasar al orco antes de empezar a jugar es que podía morir. Entonces, antes de empezar a jugar, tu personaje se podía morir y tenías que empezar de nuevo todas las tiradas. Ah, maravillosa la vida de los orcos. No llegaban, tipo, era re difícil superar los 17 años, una cosa por el estilo. Lo voy a buscar, súper fácil. Me gusta la idea. Bueno, volviendo a Avatar, el juego es Powered by the Apocalypse. Esto charlamos varias veces, pero a diferencia de los otros juegos o los otros sistemas, es un juego lo que se llama reactivo. En realidad se llama narrativo, es un sistema más dedicado a la narración. Pero, ¿por qué yo digo reactivo?
En D&D, vos generalmente declarás tu acción mediante una tirada. Voy a atacar, voy a hacer esta cosa, o voy a hacer esta otra, y se te suma una tirada si es que hay un desafío para esa tirada. En estos juegos, vos declarás tu acción. O sea, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y en base a lo que vos dijiste, vas activando lo que llaman movimientos. Que los movimientos requieren una tirada porque generalmente te encontrás algún obstáculo o hay algún tipo de riesgo en esa tirada. Haces la tirada de la acción y depende de lo que tirás, vas a ganar los beneficios de la acción. Esto es re interesante y siento que una de las cosas que nos va a pasar, sobre todo al principio, es que vamos a perdernos activando movimientos, pero tampoco se nos va a caer en el mundo. Una vez que, como dije al principio, una vez que le encontramos el ritmo al sistema y a cómo se rolea entre todos, ya estamos. Así que va a ser eso. Y eso hace otra cosa, digamos. Al ser un juego narrativo, bueno, no tiene un tablero per se. Va a haber, lo que hay es una guía para el combate, porque tampoco tiene un sistema de salud abstracto como el de D&D, que es un número ahí flotando. Acá lo que pasa es que vos tenés estados, tenés condiciones. Tu personaje puede estar asustado. Similar, en ese sentido, similar a D&D. Asustado, debilitado, no me acuerdo cuáles son. Pero lo que pasa es que los movimientos, generalmente los movimientos más ofensivos, te van activando estas cosas. Los vas marcando. Y a medida que los vas marcando, te dan un penalizador. Y si tenés todos marcados, tu personaje queda fuera de combate. Porque digo, está en la peor. En esos momentos, por ejemplo, hay una escena bien de Korra, que es cuando ella se va. Dijo, fue, no me los banco más, porque ahí tiene todos los cosos marcados. Se va y se vuelve, creo, una luchadora clandestina, porque está en la parte más oscura de su historia. Y ahí lo representan bien. A Aang también le pasa. Bueno, y a todos los demás de la serie también. Zuko, sobre todo los que quedaron fuera de combate. Pero va por ahí. Y es importante el tema del combate, porque hacer un narrativo, digamos, vos vas activando movimientos. Una vez que activas un movimiento, estás obligado a lo que dice el movimiento, que eso lo dice en el manual. Y lo vamos a aplicar tal cual el manual, porque no conozco el juego, así que vamos a ver qué onda esas reglas. Y creo que es importante también diferenciar el sistema de combate, en vez de algo tan directo como puede ser un juego más mecánico, qué sé yo, D&D o la llama de Tune incluso. Acá vos tenés que describir cómo tu personaje va a pelear. Y ese va a ser un desafío interesante, porque vamos a jugar y creo que va a ser muy raro y muy divertido a la vez. Y nos vamos a equivocar un montón. Y va a ser buenísimo. Va a ser buenísimo porque vamos a aprender una bocha también. Bueno, ahora sí, sin más preguntas y deteniéndome de Avatar un poco, no quiero aburrir más a nadie, si es que lo estoy avasallando con Avatar. Pero voy a aprovechar y voy a cerrar el stream acá, no sin antes volver a repetir lo que nos está pasando acá en Rosario con el tema de los humedales. Hace ya 3 años, enfrente de Rosario, del otro lado del río, están haciendo quemas de humedales y es lo peor que nos está pasando porque el humo viene a la ciudad. Ayer sobrepasó el índice más alto de contaminación que debería una ciudad tener y es horrible. Esto es algo que está pasando todos los días. Todos los días nos levantamos con la garganta seca, tosiendo. Tenemos que cerrar todas las ventanas porque estamos respirando humo. En las casas cae ceniza y esto es algo que le pasa a toda la ciudad y es horrible. No hay ningún tipo de ayuda de nadie que esté en alguna situación de poder, ni político, ni empresarial. Y si quieren ayudar a esto, por favor difundan la información que tienen, así nos ayudan a menos un poco a sobrepasar este
horrible momento que ya va durando 3 años. Así que bueno. Horrible, sí, horrible esto del humo en Rosario, no se puede más. No se puede más. Ahí. Todo terrible. Pero bueno, nosotros en la taberna vamos a hacer todo lo que podamos. Así que vamos a aprovechar los anuncios del final del stream. Mañana tendremos la última sesión de la precuela especial, el Escuadrón Avalancha de Nieblas de Anuren. Nos enteramos quién es el terrible general que tienen que vencer nuestros enanos y se va a poner muy peligroso todo. El viernes se respiran varios finales cercas. La coterie de nuestra crónica del Jardín de los Presentes está hasta el cuello. Mal, está re complicado. Y tiene que asistir a una reunión de emergencia porque la existencia de la camarilla pende de un hilo y habrá que definir lealtades. Ya tienen disponible en nuestro canal de YouTube la última sesión del Jardín de los Presentes para ponerse al día. Recuerden que nuestros Patreons ya tienen el video de semana disponible para ver y se va a estrenar para todos este fin de semana. Y nos vemos mañana. Ahora voy a dejarlos con el outro, pero no se vayan, vamos a hacer re a alguien y le va a dar puntos a ustedes por si quieren interactuar en los streams nuestros. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.